Por estos motivos siempre debes tener bicarbonato de sodio en tu hogar. Además de cocinar, el bicarbonato de sodio tiene una variedad de usos domésticos adicionales y beneficios para la salud. Aquí te contamos los más importantes. 1. Tratar la acidez estomacal. La acidez estomacal también se conoce como reflujo ácido. Es una sensación dolorosa y ardiente que se eleva en la región superior del estómago y puede extenderse a la garganta. Algunas causas comunes del reflujo son comer en exceso, el estrés y comer alimentos grasos o picantes. El bicarbonato de sodio puede ayudar a tratar la acidez estomacal neutralizando el ácido del estómago. Disuelve una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua fría y bebe la mezcla lentamente. 2. Como enjuague bucal. El enjuague bucal es una gran adición a una buena rutina de higiene oral. Llega a las esquinas de la boca y a las grietas de los dientes, las encías y la lengua que pueden pasarse por alto durante el cepillado. Muchos usan bicarbonato de sodio como sustituto del enjuague bucal. Puede ayudar a refrescar tu aliento y proporciona propiedades antibacterianas y antimicrobianas. La receta del enjuague bucal con bicarbonato de sodio es simple. Añade media cucharadita de bicarbonato de sodio a medio vaso de agua tibia y luego úsalo como de costumbre. 3. Calmar las aftas. Las aftas son pequeñas y dolorosas úlceras que se pueden formar dentro de la boca. A diferencia del herpes labial, las aftas no se forman en los labios y no son de ninguna manera contagiosas. Las investigaciones han descubierto que el enjuague bucal con bicarbonato de sodio es excelente para calmar el dolor causado por las aftas dolorosas. Puedes hacer el enjuague bucal de bicarbonato de sodio usando la receta del punto anterior. Enjuaga tu boca con esta mezcla una vez al día hasta que se curen las aftas. 4. Blanquear los dientes. El bicarbonato de sodio es un remedio casero popular para blanquear los dientes. Muchos estudios han descubierto que la pasta de dientes que contiene bicarbonato de sodio es mejor para blanquear los dientes y eliminar la placa que la pasta de dientes sin bicarbonato de sodio. Esto es probable porque el bicarbonato de sodio tiene propiedades abrasivas suaves que le permiten romper los enlaces de las moléculas que manchan los dientes. También tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las bacterias dañinas. 5. Desodorante. Sorprendentemente, el sudor humano es inodoro. El sudor solo adquiere olor después de ser descompuesto por las bacterias de las axilas. Estas bacterias convierten el sudor en productos de desecho ácidos que dan al sudor su olor. El bicarbonato de sodio puede eliminar el olor del sudor haciendo que los olores sean menos ácidos. Prueba a darte palmaditas de bicarbonato de sodio en las axilas y puede que notes la diferencia. 6. Aliviar la picazón de la piel y las quemaduras de sol. A menudo se recomienda un baño de bicarbonato de sodio para aliviar la picazón de la piel. Estos baños son especialmente efectivos para aliviar la picazón de las picaduras de insectos y abejas. Además, el bicarbonato de sodio puede ayudar a aliviar la picazón de las quemaduras de sol. Parece más efectivo cuando se combina con otros ingredientes como la maicena y la avena. Para hacer un baño de bicarbonato de sodio, agrega 1 a 2 tazas de bicarbonato de sodio a un baño tibio. Asegúrate de que el área afectada esté completamente empapada. Para áreas más específicas, puedes crear una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua. Aplica una capa gruesa de pasta en la zona afectada. 7. Puede tratar las callosidades. Las callosidades son parches de piel duros y ásperos que son causados por la fricción o la presión de larga duración. Las actividades que típicamente causan callosidades son las caminatas frecuentes, la jardinería o los deportes. Aunque las callosidades no son necesariamente graves, pueden causar dolor y molestias al aplicar presión. Curiosamente, los estudios han descubierto que remojar las callosidades en un baño de bicarbonato de sodio puede ayudar a suavizarlas, eliminar las escamas y reducir las molestias. 8. Neutralizar los olores del refrigerador. ¿Alguna vez has abierto tu nevera y te has encontrado con un olor sorprendentemente desagradable? Lo más probable es que algunos alimentos en tu nevera se hayan quedado más tiempo del previsto y hayan empezado a estropearse. Este mal olor puede permanecer mucho tiempo después de vaciar la nevera y limpiarla a fondo. Afortunadamente, el bicarbonato de sodio puede ayudar a refrescar un frigorífico maloliente neutralizando los malos olores. Interactúa con las partículas de olor para eliminarlas, en lugar de solo enmascarar su olor. Llena una taza con bicarbonato de sodio y colócalo en la parte trasera de tu nevera para neutralizar los malos olores.
Espero que te hayan servido estos trucos. Si es así, deja un comentario. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. ¡Hasta la próxima!